Hoy vamos a aprender cómo tejer esta linda y curiosa hoja que está tejida en la técnica del crochet tunecino. Es una hoja bastante versátil y, por sobre todo, muy sencilla de hacer y da un aspecto un tanto muy elaborado. Les digo que es versátil además porque la podemos tejer de distinto tamaño y podemos variarla como nosotros queramos. Esta es mi favorita y es la que vamos a aprender a hacer en el video. Es un poco más gordita en la parte de abajo, pero acá tengo otras un poco más largas con una cantidad de puntos distintas. Vamos a ver entonces cómo se hacen estas hojitas. Para tejer esta hojita es necesario que el ganchillo que utilicen sea adecuado al hilado con el que van a trabajar. Por ejemplo, mi hilado es recomendado para un ganchillo de 3 milímetros y yo lo voy a trabajar con un tulip de 2.5 milímetros. Podemos trabajar con 5 milímetros más o con 5 milímetros menos, pero he probado con otros tamaños y realmente la hoja no queda bien si cambiamos mucho el tamaño del ganchillo. Vamos a comenzar entonces. Para hacer la hojita que tengo yo, vamos a iniciar con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. La verdad es que este número de cadenas puede variar siempre, pero en este caso vamos a trabajar con las 12. Les recomiendo que una vez que hagan esta hoja ya puedan comenzar a variar para que vean cómo se hace. Vamos a ir a la segunda cadena desde el ganchillo. Esta es la primera, esta es la segunda. Vamos a ir a esa segunda cadena y vamos a hacer algo bastante curioso, pero que los que han trabajado en crochet tunecino deben tenerlo muy familiarizado. Entramos por la barrita, repito, en la segunda cadena desde el ganchillo, entro por esa barrita, traigo hilo y lo dejo allí, bastante similar a la primera argolla que tenemos acá. Es necesario que no sea más larga ni más apretada que la primera argolla. Luego vamos a ir haciendo esta lazada cada vez más alta. Vamos a la próxima cadena, vamos a entrar por esa cadenita y vamos a traer hilo y lo vamos a hacer más largo que este que acabamos de hacer, y así vamos a ir creciendo cada vez más. Vamos a hacer esto un total de 7 veces. Llevo una y llevo dos. Esta que está acá no cuenta porque esta es la cadena inicial. Entonces vamos a hacer ahora con la próxima cadenita lo mismo, sin sacar nada del ganchillo. Entramos por la próxima cadena, traigo hilo y lo estiro, pero esta vez más estirado que esta de acá, más estirado que la última que hicimos. Vamos a volver a hacer lo mismo y más estirado que esta que acabamos de hacer. Llevamos 3, recuerden que la primera no cuenta. Traigo hilo y estiro más, llevo 4, cada vez se va estirando más. Espero que se den bien cuenta de esto, por favor, porque si no hacen este paso no les va a resultar. Vamos por la próxima. Entro, traigo y estiro mucho más. Y llevo 2, 4, 5. Tenemos que hacer esto hasta que llevemos 7. Vamos a entrar nuevamente por la próxima cadenita. Fíjense, no vayan a entrar por la misma porque si no, no les va a resultar. Entro por la otra y estiro mucho más. Y cada vez voy estirando más. Y vamos por la otra. Entro y estiro ahora mucho más. Y esto va dando solo, ¿eh? No es como que tengamos que estirar mucho, mucho para que salga, sino que al ir trabajando cada vez más lejos de la cadena inicial, solito el trabajo va dando un poco más el alto de esta lazada. Llevamos 7, ¿verdad? La primera no cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 2 más, pero más pequeñas que esta. Ahora vamos a disminuir. Vamos a hacerla como la mitad de la última que hicimos, más o menos. Ok, vamos entonces por la próxima. Ahí está la próxima, no nos vayamos a confundir. Entro, traigo y ahora no vamos a estirar tanto, recuérdenlo. Estiramos más o menos a la mitad de la última que hicimos. Por allí más o menos. La afirmo y voy por la última, que va a ser más pequeñita que esta que acabo de hacer. Entro, traigo y más pequeñita, o sea que solo hasta ahí. Iniciamos muy pequeñito,
y estiramos hasta lo más que pudimos, hasta tener 7 argollitas en el ganchillo, sin la primera, sin contar la primera. Y luego hicimos 2 más, una mediana y otra pequeñita. Y ahora vamos a ir pasando cómo se hace con el crochet tunecino normal. Busco hilo y atravieso de 2 en 2 hasta llegar al final. Una, dos, siempre de 2 en 2, fíjense, traigo hilo y atravieso 2 argollitas. Traigo hilo y atravieso 2 argollitas. Traigo hilo y atravieso otras 2 argollitas. Traigo hilo, 2 argollitas, traigo hilo, 2 más, traigo hilo, 2 más y finalmente traigo hilo y atravieso las últimas 2. Y hemos terminado la primera parte de esta hojita. Fíjense que ya tomó la forma casi totalmente. Vamos a ver ahora cómo hacemos la segunda parte. Para la segunda parte de la hojita, entonces, vamos a voltear el trabajo. Lo damos vuelta. Y vamos a hacer una cadena. Esta cadena se hace con el trabajo ya volteado. Y vamos a identificar las cadenitas que están justo acá. Fíjense, estas son las cadenitas por las que vamos a trabajar. Esto que está aquí. Vamos a identificar la segunda. Esta es la primera. Esta es la primera y acá no vamos a trabajar. Solo introduzco el ganchillo por ahí para mostrarles cuál es. Ahora vamos a ir a la segunda. Esta no, esta sí, que sería la segunda. Y entro por esa segunda cadenita. Puede ser un poco complicado, pero no es tan difícil. Y traemos hilo desde la segunda. Y como siempre, igual que recién, esta no la vamos a estirar tanto, sino que la vamos a dejar más o menos de la misma medida que la primera. Recuerden que siempre la primera no cuenta. Así es que llevamos una y hay que hacer 7. Es decir, ahora voy a la segunda y la segunda que haga la voy a estirar más que esta. Entro por la próxima. Puede costarles un poquito. Traigo y estiro un poco más. Y voy a ir haciendo esto hasta el final, cada vez estirando más. Vamos haciéndolo cada vez estirando más, igual que recién. Llevo 4. Llevo 5 porque la primera no cuenta. 2, 4, 5, 6. Y esta la vamos a estirar mucho más, hasta todo lo que nos dé. Y vamos por la última, la séptima. Y la estiramos mucho más. Hicimos las 7 y ahora nos faltan las últimas 2 para cerrar. Las últimas 2, como siempre, entramos y las últimas 2 son más pequeñitas. Entramos por la penúltima ya y la estiramos, pero no tanto como la última, solo un poco, más o menos a la mitad. Y luego ya la última la estiramos nada, la nada misma, ahí, muy poquito. Y ahora vamos atravesando de 2 en 2. 2, traigo hilo, atravieso 2, traigo hilo, atravieso 2. Y así nos vamos hasta el final con esta técnica del tunecino, que es la técnica tunecina tradicional, ir atravesando de 2 en 2 hasta el inicio. Y listo, hemos terminado la hoja. Así de fácil y así de sencillo es hacer estas hojitas. Estas hojas obviamente las pueden bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Que las pueden mojar y dejarlas sobre alguna pluma bead o alguna espuma para que adquiera la forma más recta, por decirlo de alguna forma, y que no quede tan flojita. Pero ahí está la hoja completamente terminada. Ustedes pueden decidir si la van a utilizar por este lado de acá, que me gusta más a mí, me gusta más este ladito de acá, o este lado de acá, que lo único que varía en verdad es el medio. Fíjense, esto es como si fuesen puntos del revés y esto es como si fuesen solo puntos del revés también, pero más delgaditos. Y eso sería. Para finalizar, les recomiendo... Para finalizar, les recomiendo voltear el trabajo nuevamente y hacer un puntito acá en... A ver, ¿dónde se ve bien? Ahí. Y hacer un puntito acá en lo alto de la hojita. No es necesario que lo hagan, pero yo se los recomiendo para que la hojita quede más puntiaguda.
así. Y eso sería todo, ahora solo cortamos el hilo y lo perdemos por detrás de la hojita dependiendo de cuál sea el lado por el que la vamos a dejar. Chicos, eso es todo, espero que les haya gustado un montón. Espero que puedan experimentar con estas hojitas y como les decía al principio, esto puede variar. Si ustedes quieren, pueden hacer una hoja más larga que otra, pueden hacer una muy larga o mucho más pequeña. Lo importante es que hagan más o menos cadenas al inicio y lo otro importante es que cuando vayan haciendo las hadas, si hicimos la cadena, luego cuando vamos haciendo las hadas, lo importante es que siempre una vaya siendo más larga que la anterior hasta las últimas dos que van a ser más cortitas. Y si acá hacemos 7 lazadas, por el otro lado también van a ser 7 lazadas. Si acá yo hago 20 lazadas, por ejemplo, por el otro lado también van a tener que ser 20 lazadas. Si no, nos va a quedar una hoja muy deformada. Así es que eso, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Espero que las apliquen en varias partes y que si las hacen también me etiqueten en Instagram utilizando el hashtag de Príncipe del Crochet para que todos podamos ver sus creaciones. Así es que eso y nos vemos en el próximo video.